Esta es la factura más grande que me han entregado en toda mi vida. Bueno, entonces me los llevo todos. Hola a todos, yo soy Laura Mejía, bienvenidos a mi canal. Hace una semana les subí un video aquí en el canal en donde fui a comprarme toda la tienda de MAC en Estados Unidos. ¿Cuánto es el total? 1300. Pero nada, ¿dónde firmo mi muerte? MAC, como saben, es una marca de alta gama, entonces el precio fue una locura y la cantidad de productos también fue una locura. Así que por acá arriba les voy a dejar ese video si aún no lo han visto. Pero bueno, hoy decidí entonces que iba a estar haciendo algo parecido, pero esta vez fui a comprarme toda la tienda más barata de mi ciudad. Yo no voy a decir nada, yo quiero que de verdad ustedes se vean todo este video. Y además quería invitarlos a que se queden hasta el final, porque simplemente con ver este video van a apoyar una causa súper linda y quiero contarles un poquito más. Entonces al final del video los espero. Y nada, voy a dejar de hablar tanto y empecemos entonces. Estoy recorriendo entonces todo Medellín, que es mi ciudad, para encontrar entonces el lugar más barato. Una que otra cosa nos llevó al centro. Yo no sé si su ciudad es así, pero en mi ciudad al menos todo lo más barato está en el centro. Entonces aquí estamos en este momento. Ya vamos a entrar entonces a comprar el maquillaje, vamos a ver, porque estuvimos recorriendo varias tiendas por acá y encontramos una en donde todo está muy, muy, muy barato. Hay todo tipo de maquillaje. Entonces bueno, vamos a ver con qué locura nos vamos a encontrar. Muchas tiendas aquí en el centro son así, en donde como que está la... O sea, uno puede ver todos los productos, pero no puede entrar a la tienda, sino que tiene que ir viendo como hay, me das esto, me das lo otro. Entonces, así es esta tienda. Así que, yo no sé si ustedes ven la cantidad de maquillaje, la cantidad de productos que está detrás de mí en este momento. Me saturé. No sé ni por dónde empezar, pero pues, nada. Supongo que iremos en orden entonces. Empezaré con la piel. Ya me están buscando entonces todo lo que prepara la piel. Todas estas filas son todos los polvos que manejas. Bueno, entonces, me los llevo todos. Llegamos a la hora de la verdad. ¿Cuánto es el total? Sería 1.478.850 pesos. ¡Ah! Dijo todo. Ella dijo 1.400.000 algo y ya me perdí en el resto de números. Es tanto que ni entiendo qué está pasando. Imagínense ahorita cuando estemos caminando con todas esas bolsas. Pues esto es como... Esta es la factura más grande que me han entregado en toda mi vida. Corte de todo el día, de toda la semana, de todo el año, de toda mi vida. Excelente servicio de camarógrafa, asistente de bolsas. Aquí vamos. Acabo de llegar a la casa después de haber ido a comprar todo ese maquillaje. Bueno, no llegué, o sea, no acabo de llegar. Llegué ayer, pero ya estoy aquí entonces sentada para mostrarles todo lo que compré. Hay tanto maquillaje que me siento atacada. Entonces, para darle un poquito de orden a la cosa, me puse una mini regla. Y es que en la misma categoría no iba a repetir dos marcas. O sea, no iba a comprar, o sea, si una marca X tiene 7 bases, solamente me iba a llevar una. Si una marca X tiene 9 paletas, solamente me iba a llevar una de esa marca. Ahora vamos a empezar entonces con todo lo que tiene que ver con preparación de la piel. Solamente esto es preparación de la piel, entonces créanme que tenemos mucho de qué hablar. Estoy corriendo aquí un riesgo, la verdad, porque no conozco ninguno de estos productos. Últimamente he tratado de no probar muchos productos nuevos porque mi piel está pasando por una crisis, no sé si lo pueden notar. Ya vamos a pasar entonces a todo lo que tiene que ver con primers, prebases, de todo. Entonces vamos a probar este de la marca Sami. Vamos a ver qué tal está. Me han hablado muy bien de este primer. Ay, wow, sí. Ahora vamos a pasar entonces a la base. Y en las bases también tenemos muchas opciones. Siento que a medida que va pasando el maquillaje, como que los siguientes pasos vamos teniendo más y más opciones. Y tenemos por acá, esto es Huda Beauty. Engol Mate es la base de Huda Beauty. O sea, la base de Huda Beauty es el mismo empaque, es la misma forma, es lo mismo todo. Este video se trata de probar nuevas cosas, nuevas experiencias. Entonces, yo no sé, esta base de Engol Mate me llamó la atención. ¿Estará como oscura para mí? De pronto sí, tal vez sí.
me la voy difuminando por ahí a ver cómo se va viendo la cosa. A mí me gusta entonces aplicarme la base con ayuda de una brocha y ya difuminarla con una esponja. Allá tenían estas dos esponjas que se ven como dos esponjas normales, cualquiera. Bueno, la verdad es que la esponja sí la siento como un poquito dura y pues no noto que esté haciendo así una diferencia, pues gigante, como que no, como que la esponja. Yo estaba emocionada tirando la esponja por allá, pero pausa porque sigue el corrector y pues si tiro la esponja por allá, después con qué voy a difuminar el corrector. Bueno, para el corrector tenemos por acá Ruby Rose Anika. Este es de la marca Base Correctora Cremosa. Sammy, pero esto será un corrector. Base correctora. Creo que el más clarito es este que está acá. Se parece mucho a la presentación a uno de NARS. Entonces, pues sí, es HD, es el tono 01. Yo soy muy, pues tengo la piel muy clarita. Entonces creo que este va a ser muy bueno para mi tono de piel. Bueno, y vamos a aprovechar también entonces la base correctora de Sammy, la que ahorita me tenía como con un poquitico de duda, que era en barra. Y me la voy a aplicar en los granitos que necesitan un poquitico más de esfuerzo. Voy a reforzar un poquito de corrector con este de la marca Vogue. También es una marca colombiana. Ok. Vamos por el tercer corrector de esta PC, de la marca LA Colors, porque quiero probarlo en el área del párpado para, pues como hace para las sombras. Ay, bueno, este sí tiene una muy buena cobertura. Ay, bueno, wow, me gusta la cobertura. Ya vamos a pasar entonces a los contornos en crema. Por acá, la verdad no teníamos como tanta variedad de marca. Pero bueno, vamos a probar esta por acá que se llama Ushas. Voy a pasar, obviamente, pues a difuminarlo. Para fijar entonces todos los productos cremosos que apliqué en mi rostro, necesitamos el polvo. Déjenme decirles que el polvo es una de las categorías donde más productos tienen, donde más marcas manejan. Entonces tenemos por acá polvos compactos, polvos de acabado mate y tenemos muchos polvos sueltos. Yo diciendo que quería traer dos productos de la misma marca en la misma categoría y pues, bueno, no sé, se me colaron esos polvos de Raquel. ¿Será que la vida nos mandó dos polvos de la marca Raquel a propósito? Puede ser, entonces vamos a probar. Primero voy a empezar entonces fijando el área de las ojeras. Súper bien. Nada, me voy a fijar la piel utilizando esta brochita pequeña. No es lo ideal porque seguramente me va a demorar el doble, pero pues qué importa. Yo no estoy por aquí en Medellín. Pausa. Uy, no sé qué fue, pero me dio como una mini alergia. Para los contornos, empezar a definir, dar color, broncear. Tenemos entonces varias paletas. Entonces por acá una llamada Buried Queen. Me gusta mucho este empaque porque se ve como algo profesional. Y vean que es una paleta que trae... ¡Ay, wow! El día de hoy voy a estar usando este de la marca Febble, que me pareció... El nombre me gustó. Entonces pues yo voy a empezar a mezclar aquí como un poquito de estos dos. Me está gustando. Para el rubor, les voy a contar algo muy loco. Viste, cuando estaba apagando me di cuenta que no había separado tantos rubores. Pero, no sé, o sea, porque ya que lo estoy viendo acá, o sea, en ese momento me dieron como, ay, no llevas casi rubores. Pero pues, ¿cómo así que no llevo casi rubores? Bueno, este que estaba en degradado me llamó mucho la atención, entonces lo vamos a probar. Esto es un rubor. Esto no parece un rubor. ¿Será o no será? Lo veo muy brillante para hacer un rubor. No, mentiras. De pronto como que sí. Vamos a continuar entonces con el iluminador, que sorprendentemente no tenemos tantas opciones. Son solamente cuatro marcas. Bueno, vamos a probar entonces esta forma de corazón porque la forma está súper linda. Por acá tengo una brochita, entonces, bueno, voy a mezclar así como diferentes tonos para que probemos lo mejor de todo. ¡Ay, qué es esto! Ustedes pueden ver eso, es que no sé si lo logran ver muy bien. Es como, literal, mire, ya glitter. O sea, ya es como otro nivel de iluminación. Se tomaron muy en serio la tarea de hacer algo que iluminara, que brillara. Ya, con glitter en la nariz y todo. Bueno, en las cejas tenemos, como ven, una enorme variedad de productos. Algunas paletas, algunas pomadas, productos en polvo. Entonces, bueno, aquí acabo de ver que este kit de cejas trae todo. Trae como una cera, productos en crema, algunos en polvo. Como les dije, los moldes, entonces vamos a probarlo a ver qué tal está. Creo que se pone el molde, ¿cierto? Uy, no, pero... O sea, donde yo me ponga este molde, ven la cantidad de piel que sale. No, este molde como que no funciona para todo el mundo. No me mató, la verdad. Estos unos como que no me cuadran a mí, la verdad. Bueno, no sé, de pronto quedaron un poquito oscuras las cejas, pero no es culpa mía, es culpa de las sombras, porque pues la verdad, los tonos me venían un poquito oscuros. Vamos a pasar ahora a la parte que más emocionada me tiene, que son los ojos. Los ojos. Para los ojos, yo no sé de verdad ni por dónde empezar. O sea, vean esto. ¿Ustedes ven esto?
Y créanme que hay mucho que comentar de cada una de las paletas. Y de aquí en adelante la cosa se pone muy exótica. Por ejemplo, tenemos por acá la paleta más grande del mundo. De verdad, yo nunca había visto esto. ¿Y saben qué es lo más loco? Se llama Venus XS. Si así es la Venus XS, entonces me muestran, por favor, cómo es la XL, porque me preocupa. O sea, esto, ¿cuántos colores tendrá esto? Continuando con los tamaños grandes, tenemos Huda Baby. También tenemos una paleta aquí. Yo no sé si esta persona, Doña Adelaida, sabe que la están utilizando para la imagen. Pero Doña no, se ve súper joven. Yo les voy a decir algo. ¿Saben esta paleta? ¿Saben esta paleta que me transportó a un recuerdo de mi infancia? Baby Laura con su pelo crespo pintando con crayolas. Porque a eso huele esta paleta. A crayolas. La siguiente paleta que tenemos por aquí es la Carnival 3. La paleta me llamó mucha atención desde que la vi, porque claramente es una réplica. La marca original de esta paleta se llama Be Perfect. Esta dice Coco Urban. La siguiente paleta que les voy a mostrar, que se llama Nude, New Nude Romantic Lemon. O sea, ¿cuánto tiempo se tomó Huda Beauty en hacer su paleta, que es la original, que es esta que está acá? Y luego salen con esto de Romantic Lemon. Vamos a ver por dentro. Ay, no, no, y es que por dentro no se parece nada. Por acá tenemos la siguiente, que se llama Tropical. Esta es de la marca Engol. Vamos a destaparlo. ¡Wow! Tienen como en una sola paleta muchas mini paletas. Bueno, por acá tenemos otra de la marca Febo. Nada más y nada menos que la copia de la Chocolate Bar de Too Faced. No sé si la Chocolate Bar, porque no es en forma de chocolate, pero sí es la copia de las paletas de Too Faced que tienen esta presentación así. Ya la última paleta que tenemos por acá es esta, que está muy unicornio. No me sorprendería si esto es algo de arcoíris o brillo. Son solamente brillos. Elegí esta para maquillarme. Vamos a empezar con la paleta You Very Sweet. Es que no diga la pigmentación más pigmentada de la historia de la vida de las paletas, pero pues ahí va la cosa. Aquí voy a ver entonces si hay un tono como cafecito en la My Orange Half. Vamos a ir entonces creando un tono, a ver qué va saliendo por acá. Bueno, estaba aquí pensando como en un cut crease. Los traje súper cerquita para que puedan ver súper bien todo lo que está pasando. Me acabo de hacer el corte utilizando un poquito de agua micelar. Te lo voy a tomar en una brochita, el corrector, y ya sí voy a estar entonces definiendo el corte pues como con el corrector para que se vea así súper intenso. Queremos que este maquillaje se vea algo un poquito diferente, como que se salga de la zona de confort. Sí, sí, me encanta. Bueno, ya para terminar de agregar detalles, estoy combinando un poquito de ese morado con un poquito de amarillo. Bueno, yo creo que ya terminamos con las sombras. Para los delineadores, por acá tenemos muchas opciones de dónde elegir, muchas presentaciones. Tenemos algunos delineadores en gel, algunos delineadores líquidos. Tenemos plumones. Mis favoritos son los plumones porque son los que me parecen más cómodos. Probemos este de la marca Miss. Y ya vamos a pasar entonces a las pestañas. Perdón, a la pestañina. Tenemos una gran variedad de marcas colombianas. Tenemos también otras que son marcas obviamente de otros lugares. Tenemos por acá esta de Maybelline. Ah, no, no es de Maybelline. Qué pena, es de MIK Cosmetics. Bueno, igualita una de Maybelline y también, sorprendentemente, por algún motivo raro de la vida, tiene como esa formita como de, como gruesa en la mitad. No sé, no sé por qué será. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a correr, a ver cuál me queda en la mano. Bueno, quedó por acá una de la marca Karité. Para las pestañas postizas no tenemos, la verdad, tanta variedad. Me sorprendió mucho porque como vieron en esta tienda, pues tienen muchos productos de todo, pero las pestañas no tenían casi nada, solo tenían cuatro marcas diferentes. Por acá tenemos la marca Ivy Lash. Yo aprendí a ponerme pestañas postizas con unas pestañas de estas que las vendían en una farmacia por la casa en donde vivía antes. Y claro, obviamente no podían faltar las de Huda Beauty, que en realidad acá dice JBL Beauty. Que esos son los ojos de Huda Beauty, o sea, ella es Huda, Huda, no JBL Beauty. Para terminar con los ojos entonces, compré pigmentos, glitters, lo que tuvieran. Por acá tenemos algunos brillantes que de pronto puede que nos sirvan. Este de acá es plateado, este de acá es un tono cobre. Y por acá tenemos uno un poquito más grueso, no, muy grueso. De la marca OVEGIRL. Como CoverGirl, pero OVEGIRL. La misma letra todo, pero OVEGIRL. Entonces voy a tomar el plateado y simplemente me voy a hacer una pequeña línea con él. En la línea donde se encuentra el corte que me hice. Para los labios también tenemos por acá varias opciones. Tenemos labiales, brillos en forma de bombón, brillos en forma de paleta. No, esto es un con un helado. Por acá tenemos un Lip Extreme. Esto es como para hinchar los labios, volumen. Vamos a probarlo ya mismo.
Pero no estoy sintiendo nada. Uy, uy, ¿cuál está con un... Uy, esta quema. Uy, esto quema. Es de tener ahí gasolina. Llevo algunos minutos con esto en los labios y pues déjenme decirles que me siento espectacular. Vamos a pasar entonces ahora al fijador. Tenemos este fijador. Tenés por acá uno de la marca Ushas, que ya habíamos probado, creo que las sombras. Tenemos un fijador de una marca llamada Kiss Beauty. Yo creo que probemos este de la marca Ushas. Huele delicioso. Ya con eso terminamos este maquillaje. No, y casi olvidé mencionarles entonces las herramientas, los utensilios que compré. Bueno, yo les dije que comprar solamente una cosa por marca. Entonces las brochas no tenían marca, así que yo me compré el kit más completo. También encontré en este lugar las famosas brochas que usan literalmente todos los nail artists de Colombia y tienen únicamente brochas para los ojos. Entonces pues compré el pequeño kit. Me compré dos últimos antojos que no tienen nada que ver, pero los vi. Y es este producto que está acá, que es un succionador de puntos negros. Y tenemos por acá también una toallita desmaquillante, pues que son como buenas, esas que son como reutilizables. Entonces pues sí, eso es todo lo que tenemos el día de hoy. Yo sí le puedo decir algo. Yo con estos labios pues sí me siento... O sea, todos los productos estuvieron top, pero estos labios sí fueron pues lo más. Ahora entonces para el total. Por acá tengo la super factura, que déjenme decirles que me dejó muy impactada. Porque ustedes vieron la cantidad de maquillaje que compré. Bueno, vamos a hablar entonces ahora del precio. Para eso tengo aquí a mi amiga, la factura más larga del mundo entero. Eso parece como el listón que se ponen las Miss, como Miss Colombia. Entonces el maquillaje tuvo un total de 1.478.000 pesos, que son aproximadamente 400 que esperen que ya haya hecho el cálculo, $407. La verdad, yo les voy a decir algo, yo estoy en shock, porque la última vez que fui a una tienda a comprarme todo, me costó como $1.300 y yo salí como con 3 bolsitas. Esta vez, como vieron, salí con una enorme cantidad de bolsas, con muchísimo maquillaje. O sea, ojalá ustedes en este momento pudieran ver mi cama como está. Aquí le pueden sentar un rato para que vean el desastre, el desorden, la cantidad de maquillaje que tengo aquí conmigo. Y bueno, así como les dije al principio, yo quería que se quedaran hasta el final para contarles un poquito de lo que había planeado con este video. Y es que mientras estoy comprando todos estos productos, decidí que los iba a estar donando. Estoy investigando muchísimo a dónde podía llevarlos y encontré una fundación llamada Juguemos en el Bosque, que aquí les voy a dejar el link para que puedan conocer un poquito más, y en la cajita de la descripción también. Es una fundación súper linda que se encarga de contribuir al desarrollo y la educación de niños y jóvenes y adolescentes que están en situaciones de vulnerabilidad. Me llamó muchísimo la atención un proyecto que ellos tienen llamado Alas y Sueños, donde básicamente les brindan herramientas a estos jóvenes para que puedan materializar sus sueños y construir su proyecto de vida. Entonces pues nada, me pareció que sería un lugar donde podrían de pronto darle muchísimo uso. Pues de pronto no, estoy segura que le van a dar muchísimo uso al maquillaje, pero bueno, como este no es el único proyecto de ellos, me pareció que también entonces sería una buena idea si los ayudamos donando. Así que en la cajita de la descripción les voy a dejar el link si de pronto ustedes quieren aportar, y si de pronto en este momento no pueden, simplemente con haber visto el video ya están ayudando, porque yo voy a estar donando el 50% de las ganancias de este video a la fundación. Yo de todas maneras por mi Instagram les voy a estar compartiendo un poquito de todo esto, pues hasta donde se puede, porque obviamente por seguridad de estos jóvenes no puedo como que grabar y mostrarles todo, pero sí obviamente les voy a hacer llegar el maquillaje lo más pronto posible y obviamente la donación. Ah, bueno, paréntesis, les voy a regalar todo el maquillaje, pero obviamente los productos que yo no toqué, que yo no utilicé, los que están en la caja, que no destapé, como por ejemplo estas pestañas que acabo de encontrar aquí, que están selladas del todo, completamente nuevas. Y sí, eso es todo entonces. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. De verdad significa muchísimo para mí. No olviden que si quieren ayudar entonces, en la cajita de la descripción les voy a dar toda la información. Y ustedes entonces nos vemos en el próximo video. ¡Chao!